Bienvenidas y bienvenidos a su programa Hablemos de Género. Les saluda Susana Pérez Villalta. En nuestro estudio ya se encuentra nuestro invitado con quien conversaremos sobre la Clínica Forense para la Niñez y la Adolescencia Víctima de Violencia. Iniciamos. Amigas y amigos televidentes, en nuestro estudio nos acompaña el doctor Zacarías Duarte Castellón. Él es el director general del Instituto de Medicina Legal. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y permitirnos darles a conocer a las y los televidentes del canal parlamentario el quehacer de esta Clínica Forense de la Niñez y la Adolescencia. Pero antes de hablar sobre el fin, la finalidad de esta clínica, me gustaría que demos a conocer a las y los televidentes sobre la función del Instituto de Medicina Legal, doctor. Claro que sí, con mucho gusto, y realmente para mí es un verdadero privilegio compartir este tema sobre el Instituto de Medicina Legal con la población nicaragüense. El Instituto de Medicina Legal tiene 17 años de existir como institución, y es una institución que pertenece al sistema de justicia, está adscrito a la Corte Suprema de Justicia y fue creado con la misión de auxiliar principalmente a la justicia. Y este auxilio a la justicia se brinda mediante la realización de exámenes médicos y exámenes de laboratorio que tienen como finalidad determinar si una persona que ha sufrido violencia tiene lesiones y si esas lesiones cumplen con determinados criterios médico-legales que puedan constituirse delitos. En otras palabras, el Instituto de Medicina Legal es la institución de Nicaragua que proporciona al sistema de justicia las pruebas médicas y las pruebas científicas de un delito cometido contra la vida, contra la salud y contra la integridad de las personas. Dicho esto en términos más sencillos, el Instituto de Medicina Legal proporciona la prueba que demuestra los delitos de lesiones físicas, el delito de violencia intrafamiliar, el delito o todos los delitos sexuales y también los delitos contra la vida. Entre ellos están los parricidios, los homicidios, los asesinatos, los femicidios. Es decir, el instituto realiza estos exámenes médicos en diferentes ámbitos de la medicina y en diferentes ámbitos también de la psiquiatría, de la psicología, de la odontología y exámenes de laboratorio para proporcionar pruebas científicas. Cuando digo pruebas científicas me estoy refiriendo a pruebas que no tienen posibilidades de duda. Es decir, y para que la justicia se pueda impartir con certeza, debe de estar más allá de la duda, que aquellos resultados no estén sujetos a duda. Eso es lo que el instituto prácticamente realiza y esta actividad lo hace siempre a solicitud de una autoridad competente. Estas autoridades competentes son la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, los jueces y juezas, e igualmente lo pueden solicitar los defensores a través del fiscal o a través del juez. De manera que cuando una persona en su carácter individual quiere solicitar una intervención del Instituto de Medicina Legal, el Instituto de Medicina Legal no puede porque obedece
a las autoridades que están facultadas para solicitar este trabajo pericial del Instituto de Medicina Legal. Exclusivamente solicitud de autoridad competente, doctor. Únicamente. Porque generalmente podemos escuchar en algunos medios de comunicación cuando dicen, ¿no?, las autoridades del Instituto de Medicina Legal brillaron por su ausencia en este caso. Sí, en realidad eso ocurre con mucha frecuencia porque sobre todo cuando hay personas que fallecen en vías públicas por accidente de tránsito o por otro tipo de causa, generalmente los medios de comunicación llegan de manera inmediata. Claro. Y están presentes en el lugar de los hechos. Pero para que el instituto se haga presente requiere de una solicitud de la Policía Nacional. Si la Policía Nacional no hace esa solicitud, el Instituto de Medicina Legal no puede acudir porque nosotros no actuamos de oficio, ni tampoco actuamos a solicitud de personas, ni de otras instituciones que no sean aquellas que están facultadas por ley, que son principalmente en los casos de accidentes de tránsito a la Policía Nacional. Pero también puede ocurrir que algunas veces nosotros no podamos asistir a ese lugar donde ocurrió ese hecho, porque tenemos limitaciones en nuestros recursos. Contamos únicamente con un equipo de médicos forenses, con un técnico y un auxiliar que es el que se desplaza al lugar de los hechos. Entonces, si en ese momento hay dos o tres hechos, nosotros solo podemos dar cobertura a uno de ellos y después al siguiente y así sucesivamente. Entonces, también podrían darse situaciones como esta. Sin embargo, estas son las excepciones porque afortunadamente, y aprovecho también para decirlo, en Nicaragua es el país de América Central, de los seis países de América Central, incluido incluso Belice, donde hay menos muertes violentas de todo Centroamérica. Nicaragua tiene las tasas, los índices más bajos de muertes violentas. Y estas muertes violentas también incluyen las muertes por accidentes de tránsito. Nicaragua, Panamá y Costa Rica, de los países centroamericanos, son los que tienen las tasas más bajas. Pero de este grupo de tasas más bajas, Costa Rica, Panamá y Nicaragua, Nicaragua es la que las tiene más bajas. Y la tendencia, digamos, de los... ¿Cuál es el porcentaje, doctor? Bueno, la tasa... Con respecto a Nicaragua. Con respecto a Nicaragua, la tasa de homicidios en Nicaragua es de 9 por 100 mil habitantes, de acuerdo a los datos del Instituto de Medicina Legal. Porque hay unos datos de la Policía Nacional que esta cifra es un poquito inferior, creo que de 8.5. Costa Rica tiene 11 por 100 mil habitantes y Panamá tiene 11 también por 100 mil habitantes. Y fíjense que este es un dato bien interesante porque la Organización Mundial de la Salud establece que un problema de salud se considera una epidemia cuando esa cifra es superior a 10 por 100 mil habitantes. Y en el caso de Nicaragua es por debajo de 10 por 100 mil habitantes, o sea que nosotros estamos con una cifra aceptables pero que son las más bajas, pero que también tienen una tendencia, y eso es lo que hemos observado en los últimos años, una tendencia a disminuir. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad, las Naciones Unidas considera que los países podrían clasificarse en tres categorías: aquellos que tienen un nivel de seguridad muy alto, aquellos que tienen un nivel de seguridad moderado y aquellos que tienen un sistema de seguridad muy bajo, y que también utiliza como criterio la tasa de homicidios. Entonces, aquellos que tienen una tasa de homicidios baja es cuando es inferior a 3 por 100 mil habitantes, y los que tienen una tasa moderada es de 3 a 20. Uh-huh. Nicaragua tiene 9, o sea que tiene menos de 10, de tal forma que Nicaragua se sitúa en los países en el mundo con una tasa moderada baja, que significa que es un país que tiene niveles de seguridad aceptables y en proceso continuo de mejoramiento. Perfecto. Después de hablar de estas estadísticas, doctor, más con respecto al trabajo que realiza el Instituto de Medicina Legal, ¿qué evalúa la psicología forense? Bueno, mire, la psicología forense es una ciencia de aplicación reciente en Nicaragua, en investigación de los delitos. Y la psicología forense en Nicaragua creo que es uno de los pocos países de América Latina que ha venido evolucionando y perfeccionando a otra especialidad que todavía es un poquito menos conocida, que es la psicotraumatología forense. La psicología y la psiquiatría es la formación general
y que ha venido especializándose aún más en esta rama que es la psicotraumatología. Y como su nombre lo indica, esta especialidad de psicotraumatología forense, uh-huh, lo que investiga son los traumas psíquicos causados por la violencia a la que están sometidas las personas. De tal manera que esto surgió, este surgimiento de la psicología se debió a que tradicionalmente la medicina legal en la mayoría de los países del mundo, incluido Nicaragua, estaban enfocados a tratar de determinar una alteración anatómica o una lesión anatómica para decir hay un delito. Es decir, si una persona, mujer, niño o un hombre era agredido, tenía que tener una herida, tenía que tener un morado, tenía que tener una fractura, tenía que perder la vida o casi perder la vida para decir aquí se cometió un delito contra esta persona. Claro. Y muchas veces también, sobre todo en los casos de violencia sexual contra niños y contra niñas, y en los casos de los delitos de violencia intrafamiliar, un porcentaje muy importante de las víctimas no tienen ninguna lesión anatómica. Y sin embargo esos hechos están ocurriendo, han ocurrido. Y esa es una población que podía quedar en la impunidad, es decir, no se podía demostrar ese delito y el agresor quedaba totalmente libre de toda responsabilidad judicial. Y surgió entonces la preocupación, la inquietud, cómo hacer para que la población no quede en impunidad, cómo desde el punto de vista de la medicina legal podemos contribuir a que se imparta justicia y que la población de Nicaragua viva en paz, en seguridad y confíe en las instituciones del Estado y particularmente en las instituciones del sistema de justicia. Entonces, nosotros comenzamos a tomar conciencia, por así decirlo, que cuando una persona se enfrenta a un hecho violento, se van a producir alteraciones anatómicas en algún caso, se van a producir lesiones físicas en muchos casos, pero sobre todo se va a producir un impacto psicológico. Y ese impacto psicológico a veces puede llegar a ser todavía muchísimo más grave y más importante que la herida, que la contusión traumático o que la fractura. Entonces la psicología lo que hace es explorar dentro de la mente, dentro del aparato psíquico de las víctimas, todo ese horror, por así decirlo, que vivieron y que quedó impreso como una fotografía, como una película en su cerebro. Claro. Y que esa incrustación dentro del cerebro de ese hecho violento se va a expresar con síntomas y con signos que van a constituir trastornos psíquicos, trastornos emocionales y lo que también nosotros denominamos una lesión psíquica. Entonces, cuando el Instituto de Medicina Legal realiza esa pericia y se encuentra pues con un caso de una persona que ha sufrido una agresión sexual, que ha sufrido una violencia de cualquier naturaleza, y hay esas alteraciones psicológicas, entonces se dice con certeza, esta persona sufre de una alteración a su integridad psíquica producto de la violencia que vivió y eso constituye el elemento fundamental de prueba para demostrar los delitos, principalmente de violencia sexual. Y dentro de los delitos de violencia sexual, el delito de abuso sexual, donde no hay lesiones. Y muchos casos de violencia intrafamiliar, violencia de pareja y violencia infantil. Y también cuando hay cuando se comete el delito de violencia psicológica. Violencia psicológica es cuando una persona es humillada, agredida, acosada laboralmente, por ejemplo, y entonces no hay una agresión física. Sino que es una agresión psicológica, con humillaciones, degradaciones. Y se procede entonces a hacer esa pericia, a demostrar que hay una alteración a su integridad psíquica y que esa alteración a la integridad psíquica obedece a esa violencia psicológica. Entonces, la pericia psicológica se practica a niños, a niñas, a mujeres, a adolescentes, a hombres, y lo que se demuestra es esa alteración psicológica como resultado de una agresión violenta por otra persona y que se puede constituir en un delito. Y los resultados han sido extraordinarios. Han sido extraordinarios porque, sobre todo en los casos de violencia sexual y en los casos de violencia intrafamiliar, donde no hay lesiones anatómicas, con la pericia psicológica se ha logrado disminuir considerablemente la cifra de posible impunidad.
Y lo que es más importante también con la pericia psicológica, no se produce la victimización secundaria, que era algo que se estaba generando en las intervenciones con los diferentes operadores del sistema de justicia. Eso prácticamente ya no se produce, y lo que es aún más importante es que esta intervención pericial, que es practicada por un psicólogo y por un psiquiatra, en vez de tener un efecto victimizante, tiene más bien un efecto terapéutico. La víctima sale en mejores condiciones que cuando ingresó. Y esto dio lugar a que el Instituto de Medicina Legal propusiera un nuevo modelo de atención médico-legal integral a las víctimas de violencia sexual y a las víctimas de violencia intrafamiliar, que caen dentro del contexto de lo que es la violencia de género. Y somos el primer país en América Latina donde realiza una pericia integral. Es decir, cada persona que llega por estos delitos, se hace una pericia médica y se hace una pericia psicológica, y con ello nosotros le aportamos al sistema de justicia 4 elementos de prueba que antes solo se aportaba uno, porque es las lesiones físicas, si las existen, las evidencias biológicas, las evidencias de una lesión psíquica y también la pericia sobre el hecho vivido, sobre las circunstancias vividas, que es una pericia psicosensorial de la violencia vivida, del relato. Y con ello pues se ha disminuido, se ha contribuido considerablemente a disminuir la impunidad, se ha contribuido a mostrar delitos donde antes no podíamos mostrarlos, gracias a este abordaje integral que hemos venido implementando en el Instituto de Medicina Legal. Qué bueno que traemos todo el trabajo del Instituto de Medicina Legal a colación, porque justamente con respecto a especialización, ustedes recientemente inauguraron la clínica forense para la niñez y la adolescencia víctima de violencia, doctor. Sí. ¿Cuál es la finalidad de esta clínica? Pues mire, el Instituto de Medicina Legal desde su existencia siempre ha brindado atención a niños y a niñas y adolescentes. Y realmente las niñas, y es importante señalarlo, el delito de violencia sexual en Nicaragua, la víctima más importante son las niñas menores de 13 años. El 80% de los delitos de violencia sexual se cometen contra niñas menores de 13 años. Sin embargo, esto, como le decía, lo veníamos brindando siempre, hemos ofrecido este servicio siempre, pero las condiciones en que se atendían a los niños, a las niñas y a los adolescentes no eran las adecuadas. Claro. Nosotros teníamos una clínica general donde se atendían hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, privados de libertad, y entonces no habían condiciones óptimas para los niños de acuerdo a sus necesidades. Incluso los servicios higiénicos no eran adecuados para los niños, los muebles no eran adecuados para los niños. Los consultorios tampoco eran adecuados para los niños, porque era un consultorio general donde podía examinarse a un hombre adulto, así como a una mujer o también como a una niña. Y el personal pues era un personal también orientado a atender a cualquier persona, como también lo es actualmente. Y resultaba pues que las condiciones en que estaban los niños no eran adecuadas, porque incluso muchas veces llegaban personas adultas heridas con traumas severos, y eso era más traumático para el niño, estar con claro, todo un grupo de personas que más bien hasta podían generar miedo, generar temor, incomodidad, desesperación. Y entonces consideramos pues que era importante poderle dar a los niños, a las niñas, que representan un porcentaje importante de las personas que acuden a los servicios de medicina legal, las condiciones propias para los niños, y que también tuvieran médicos, psicólogas, psiquiatras con una formación especial para los niños, con un nivel mayor de sensibilidad, de conciencia y de conocimiento sobre la psicología y el desarrollo de los niños, para que pudieran brindar una atención de mejor calidad profesional y de mejor calidad humana. De manera que fue así que nació la idea de tener una clínica de la niñez, donde solo van a ir niños, niñas y adolescentes, que reúnen todas aquellas condiciones propias para la edad de ellos, que va incluso del tipo de servicios higiénicos. El servicio higiénico para los niños es muy diferente al servicio higiénico de los varones. Los consultorios están decorados conforme
a lo que los niños les gusta ver, les gusta sentir, los colores son diferentes. Lo podemos ver en imágenes también, las oficinas de la nueva clínica. De la nueva clínica, y realmente pues que hay espacio, hay una área de juegos, hay lugares, digamos, donde el niño se pueda sentir tranquilo, se pueda sentir en seguridad, y que realmente pues ese pasaje por el Instituto de Medicina Legal dentro del inmenso dolor que él puede sentir sea un momento de paz, de tranquilidad, y donde él pueda expresar todo lo que siente, su sufrimiento, y poder contribuir de esta manera a demostrar ese delito que se cometió con el niño. Con el niño o la niña o el adolescente. Y cuando es el niño y la niña, pues, deje nuestros servicios, se vaya más tranquilo y que vaya con la seguridad de que el instituto y los familiares, de que el Instituto de Medicina Legal trabaja para ellos. Que esa es la razón fundamental de nuestra existencia como institución, servirle a la población, y que esta clínica fue creada para servirle a la niñez, para servirle a los niños, a las niñas y los adolescentes, en este duro y terrible pues, situación que es la violencia. Y dentro de los delitos pues, que más sufren las niñas sobre todo y las adolescentes, que son los delitos sexuales, que son los delitos más complejos y son los delitos que más trauma causa desde el punto de vista psicológico a las personas, y especialmente a los niños y a las niñas. Ahora, la solicitud, los servicios de esta clínica forense para la niñez y la adolescencia, ¿también es a solicitud de autoridades competentes, doctor? Sí, todos los servicios del Instituto de Medicina Legal en el ámbito de la justicia es a solicitud de una autoridad competente. Y el proceso es el siguiente, es decir, normalmente una persona, un familiar del niño o de la niña, pone la denuncia ante la policía, y entonces la policía emite un oficio, que es una solicitud, donde le pide al Instituto de Medicina Legal realice una pericia médico-legal integral para poder demostrar ese delito que se cometió contra ese niño o contra esa niña. Pero también la población puede acudir al Ministerio de la Familia, y el Ministerio de la Familia lo remite posteriormente a la policía, e incluso pueden recurrir ante los fiscales, ante el Ministerio Público e incluso ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Todas esas son posibles puertas de entrada, de acceso, digamos, para tener acceso a la justicia. Pero aún dentro de las escuelas, los colegios, la comunidad, los maestros, los profesores pueden notificar a la policía, a las autoridades, para que posteriormente el Instituto de Medicina Legal haga las investigaciones médico-legales pertinentes y poder demostrar esos delitos que se están cometiendo contra las niñas, los niños y los adolescentes. ¿Las instalaciones están ahí ubicadas en el Instituto de Medicina Legal? Están ubicadas en el Instituto de Medicina Legal, que se encuentra pues del Ministerio del Trabajo, 1.5 cuadras al sur. Ahí está ubicada la clínica de la niñez y la adolescencia. Perfecto, doctor. ¿Existen cifras de atención médico-legal que requiera la niñez y la adolescencia, víctimas de violencia? ¿Existen algunas cifras que ustedes claro, tengan documentadas? Claro, de hecho, todas las personas de todas las edades sufren violencia, todas, sin ninguna excepción. Y hay un grupo de edad que es el que mayor sufre violencia, que son las personas jóvenes, mujeres y hombres jóvenes. Y en segundo lugar está el grupo de adolescentes y el grupo de niñas y niños. Entonces, en primer lugar, el Instituto de Medicina Legal atiende principalmente a personas que van de 18 a 35 años. Y en segundo lugar es el grupo de las adolescentes y de las niñas. En investigación de delitos, el Instituto de Medicina Legal atiende alrededor de unas 60.000 personas al año para investigar delitos de lesiones, delitos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, violencia psicológica y homicidios en general, ¿verdad? Porque hay dentro de los homicidios, dentro del punto de vista médico-legal, así los clasificamos, pero ya en el ámbito judicial puede tratarse de asesinatos, de parricidios, de femicidios y de homicidios. De este total, de estos 60.000 personas que atendemos al año, corresponden a niños y adolescentes aproximadamente el 20%. Entonces estamos hablando de
aproximadamente unos del 20% de 60.000, estamos hablando como de unos 12.000 casos de niños, niñas y adolescentes al año. Y que el delito más importante que se investiga en las niñas, en los niños y los adolescentes, es el delito o los delitos sexuales, violación, abuso sexual y otros delitos que están en el ámbito de los delitos sexuales. Y luego sigue en orden de frecuencia la violencia intrafamiliar, el delito de violencia intrafamiliar. En otras palabras, el maltrato infantil hacia los niños. Esos son los delitos más importantes, pero también hay delitos de lesiones que se producen en el contexto de la violencia comunitaria. La violencia comunitaria es aquella violencia que se ejerce en los barrios, que se ejerce en cualquier lugar público y cuyo agresor es una persona que no tiene ningún vínculo con la víctima. Puede ser un desconocido, incluso puede ser una persona conocida, pero no tiene ningún vínculo familiar con la víctima. E igualmente, el otro delito que también se investiga en los niños es el delito de violencia psicológica. Esos son los delitos más importantes que investigamos en los sobrevivientes, porque hay un porcentaje de niñas y de niños que también mueren asesinados. Y estos casos también los investigamos. De tal manera, pues, que prácticamente todos los diferentes delitos que están contemplados en el Código Penal los sufren las niñas, lo sufren los niños y lo sufren los adolescentes. ¿Considera que la atención especializada, doctor, disminuye la impunidad? Sí, perdone la... Que si la atención especializada, por en este caso, que ahora ya el Instituto de Medicina Legal cuenta con la clínica para la niñez y la adolescencia, víctimas de violencia, ¿disminuye la impunidad? Sí. Sí, fíjese que efectivamente... la idea de desarrollar un nuevo modelo de atención médico-legal fue a raíz de esos índices de impunidad que habían hace algunos años. Y también porque se presentaba con cierta frecuencia la victimización secundaria. Y realmente que esta especialización de nuestros peritos en el tema de la psicología forense y en el tema de la psicotraumatología forense y también en el tema de la entrevista a víctimas de violencia, ha venido a transformar prácticamente todo el abordaje que nosotros hacíamos desde el punto de vista médico-legal. Antes de que se hicieran las valoraciones o las pericias psicológicas, el nivel de impunidad podría, o había, digamos, un porcentaje importante de víctimas que podían quedar en impunidad, que podría ser alrededor del 80% de las víctimas de los delitos sexuales y de más o menos un 60% de las víctimas de violencia intrafamiliar que podían quedar en impunidad porque no habían evidencias físicas de esa lesión. Pero con la especialización de la psicología y la psicotraumatología forense y de acuerdo a las evaluaciones que hemos hecho recientemente, esto disminuyó a un 30%, de manera que nosotros podemos ofrecer elementos de prueba. ¿Casi el 50% disminuyó? Más, un poquito más, un poquito más. Nosotros podemos ofrecer entre un 70% y un 80% de prueba en la investigación de estos delitos, lo cual significa que la impunidad se puede disminuir o se ha disminuido considerablemente gracias a los aportes que ha hecho el Instituto de Medicina Legal con la psicología y con la psiquiatría forense y con la psicotraumatología forense. Bien, doctor, nosotros tenemos que hacer un corte, pero cuando regresemos continuaremos hablando sobre esta clínica forense para la niñez y la adolescencia víctima de violencia. Ya regresamos. Sesión. Conjunto de sesiones plenarias de la Asamblea Nacional dirigidas por la Junta Directiva
y presididas por quien ejerce la presidencia, que cumplen las formalidades legales en cuanto a sede, convocatoria, agenda y quórum. La presidencia de la Asamblea Nacional, o quien lo subrogue de acuerdo a la ley, puede abrir, suspender, reanudar y cerrar la sesión. En cada legislatura se efectuarán 4 sesiones ordinarias enumeradas en orden consecutivo. Una sesión ordinaria no podrá durar más de 60 días calendario. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos conversando con el doctor Zacarías Duarte Castellón. Él es el director general del Instituto de Medicina Legal sobre la Clínica Forense de la Niñez y la Adolescencia, Víctimas de Violencia. Doctor, ¿cuántos casos han evaluado desde la inauguración recientemente de la Clínica Forense para la Niñez y la Adolescencia, Víctimas de Violencia? Bueno, mire, yo le decía hace un momento que la atención a las niñas, a los niños y a los adolescentes siempre ha sido algo que el Instituto de Medicina Legal ha venido realizando. Lo que pasa es que ahora lo realizamos en mejores condiciones, con personal bien entrenado, sensibilizado, con un alto nivel de conciencia sobre el problema de la violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes. De manera que el instituto presta este servicio las 24 horas del día, todos los días. Durante el horario ordinario, que es de 8 de la mañana a las 4 de la tarde, se trabaja con todo el personal y a partir de las 4 de la tarde queda un médico o una médica de turno para atender lo que nosotros denominamos emergencias médico-legales. Y esas emergencias médico-legales, en el caso de las niñas y de los niños, es la investigación de los delitos sexuales y la investigación del delito de violencia intrafamiliar. Y también cuando se trata de muertes violentas en niños y niñas. Esto representa en términos numéricos aproximadamente unos 20 niños, niñas y adolescentes por día. O sea que nosotros hemos atendido en lo que el tiempo que tiene de estar funcionando la clínica, que es aproximadamente un mes, hemos atendido entre unos 600 a 800 niñas, niños y adolescentes. Más o menos un promedio de unos 20 por día, en que son niños y niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia, ¿verdad? Porque también se atienden a aquellos niños y niñas que fallecen como consecuencia de la violencia. Ahora, en su expertise, doctor, ¿qué problemas psicológicos suelen manifestarse con más frecuencia en la niñez y la adolescencia?
que son víctimas de violencia? Sí, mire, la violencia presenta en las víctimas dos tipos de reacciones principalmente, o dos fenómenos se presentan. Uno que nosotros denominamos estrés, y eso lo sufren todas las personas que se enfrentan a un hecho violento. Y también las personas que se enfrentan a estos hechos violentos pueden presentar lo que nosotros denominamos un trauma psíquico. Ese trauma psíquico es una situación psicológica, psíquica, más grave que el estrés. El estrés es una reacción que puede desaparecer una vez que la agresión desaparece también. Pero el trauma psíquico no, el trauma psíquico es prácticamente como una herida producida, por ejemplo, como un proyectil por arma de fuego. Es decir, cuando un proyectil de arma de fuego impacta en una persona, ese proyectil penetra dentro del cuerpo. Y muchas veces queda dentro del cuerpo, otras veces el proyectil sale del cuerpo. Entonces, el trauma psíquico es esa vivencia de violencia vivida que se incrusta dentro del aparato psíquico de la víctima, del niño y de la niña, como un proyectil, como una bala. Y entonces la presencia de ese hecho vivido le genera una profunda angustia, un profundo dolor, terror, que tiene diferentes maneras de expresarse, digamos, con tristeza, aislamiento, que no habla, que cambia totalmente su vida, es decir, es un antes y un después, con trastornos del sueño, con trastornos del apetito, con tristeza, incluso hay algunos niños y niñas que toman la decisión de suicidarse, y adolescentes, y esas ideas suicidas vienen como consecuencia de esa profunda tristeza o depresión que le genera este hecho vivido, y que también algunos denominan como síndrome de estrés postraumático, cuya manifestación más importante de este síndrome de estrés postraumático en los niños, en las niñas y los adolescentes, es lo que se conoce con el nombre de reviviscencia. Reviviscencia es volver a vivir ese hecho violento, no es recordarlo, es volverlo a vivir. Y entonces cuando lo vuelven a vivir, la persona puede pensar, el niño, la niña, el adolescente o cualquier otra persona, puede pensar que se está volviendo loca o que se está volviendo loco, porque dice, bueno, yo estoy viviendo algo que no es real, que no es real, esto es completamente irreal. Por ejemplo, si cuando ocurrió el hecho al niño o a la niña se le ensangrentó la mano, cuando revive ese hecho, él se mira la mano llena de sangre. Y sabe que eso no es verdad, sabe que eso no es cierto. Y entonces eso le genera un profundo conflicto y le genera una idea de que él está perdiendo la razón. Pero no está ni perdiendo la razón, sino que está experimentando un síntoma, un signo que se llama reviviscencia. Y no es que uno recuerde, como le digo, el hecho vivido. Es decir, cuando nosotros vivimos una experiencia negativa, no se nos borra nunca de nuestra memoria. Ahí está presente. Pero en este caso no es recordarlo y que ese recuerdo me cause tristeza, es volverlo a vivir como si el hecho está ocurriendo realmente en la vida de esa persona. Este es probablemente pues una de las manifestaciones más dramáticas de las alteraciones psicológicas que viven los niños que experimentan violencia. Y lo más terrible pues es cuando estas manifestaciones se acompañan de tristeza o depresión profunda, que puede llevar a los adolescentes, puede llevar a las niñas, a los niños, a tomar la decisión de quitarse la vida. Y ha ocurrido con cierta frecuencia. Y por eso es que es importante que cuando un familiar, un pariente sospecha que su niño, su niña, está sufriendo violencia, que ponga la denuncia lo más pronto posible, para que se pueda determinar estas alteraciones psicológicas, porque entre más pronto se interviene, los resultados son mejores y se pueden evitar todas estas secuelas, complicaciones y el riesgo de que el niño pueda afectar su propia vida, su propia integridad y que pueda afectar sobre todo su desarrollo futuro, su desarrollo integral como ser humano. Ahora, ¿qué pasa con estas personas, con los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de maltrato en un futuro, doctor? ¿De qué manera afecta la violencia psicológica, física, verbal en las niñas, en los niños y en los adolescentes?
Bueno, la verdad es que las consecuencias son dramáticas. Son dramáticas porque afecta su aparato psíquico, y que lo que es importante también señalar es que este aparato psíquico, que es el cerebro, pues en otras palabras, uh-huh. el cerebro de las personas, de los niños, de las niñas, es un cerebro que está en proceso de formación, que está en proceso de desarrollo, y es una persona también que tiene ciertos niveles de inmadurez, y esos niveles de inmadurez la hacen muchísimo más vulnerable uh-huh. que el resto de personas. En consecuencia, las secuelas que pueden haber como consecuencia de la violencia sufrida puede ser dramática para el desarrollo de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y por eso es que creo yo, pues, que es importante que toda la población nicaragüense tomemos conciencia de este problema, que pensemos que hay que proteger a la niñez, que hay que proteger a los niños, que hay que proteger a nuestros adolescentes, y estar atento a cualquier signo, digamos, que pueda estarse presentando en ellos. Lo mismo en las escuelas, los profesores, los maestros, las maestras tienen un alto nivel de responsabilidad para detectar a los niños y las niñas que estén sufriendo hechos de violencia, porque esos hechos de violencia no solamente afectan su salud física, uh-huh. sino que afectan su salud psicológica y su desarrollo social e integral como seres humanos. ¿Cree que hay algo que debamos saber, doctor, sobre esta clínica forense para la niñez y la adolescencia del Instituto de Medicina Legal? Sí, es que es una clínica que fue creada pensando en los niños, pensando en las niñas, uh-huh. Con el objetivo de que los niños y las niñas se les pueda impartir justicia, que se puedan demostrar los delitos graves que se cometen contra las niñas, uh-huh. especialmente los delitos de violencia sexual, y que es una clínica, pues, que está al servicio de la niñez, al servicio de la justicia, que cuenta con personal que les va a brindar una atención de calidad, humana, respetuosa, digna para los niños, y que estamos con ese fin, con el fin de que la niñez pueda tener acceso a la justicia, que pueda vivir en paz, que pueda vivir libre de violencia. Bien, doctor, a nosotros nos resta agradecer su presencia. Gracias por permitirnos darnos a conocer a las y los televidentes el origen de esta clínica forense sobre la niñez y la adolescencia del Instituto de Medicina Legal. También a ustedes, amigos televidentes, les invitamos a seguir en sintonía del canal parlamentario. Hasta pronto. Gracias. We'll be right back.